La Basílica Menor, la Inmaculada Concepción, representa la pujanza y fe de los jardineños, un legado de sus ancestros, una joya arquitectónica declarada Monumento Nacional en 1985, que hoy empieza a sufrir los estragos del tiempo y la indiferencia de muchos que olvidan su valor patrimonial. La parroquia y voluntarios locales y hasta extranjeros preocupados por esta situación han iniciado una serie de proyectos para preservar este símbolo de la identidad jardineña, pero sus esfuerzos requieren un mayor vínculo de todos como pueblo más allá de las fronteras del municipio. Uno de esos proyectos que ha empezado a ejecutarse tímidamente es la restauración del frontis, espacio donde se evidencia el deterioro de la piedra. Veamos. ...103 años de antigüedad posee la Basílica Menor La Inmaculada Concepción de Jardín, una iniciativa del presbítero Juan Nepomuceno Barrera y apoyada por el arduo trabajo de hombres y mujeres de la comunidad. Su construcción empezó en 1918 y culminó en 1940, 8 años después de ser inaugurada. De estilo neogótico, la basílica fue construida totalmente en piedra labrada a mano, material extraído de la cantera en la vereda Serranías y transportado al área urbana a lomo de mula y en carros tirados por bueyes. Sus 2 torres, también en piedra, fueron reemplazadas por material de aluminio tras el colapso de una de ellas en el terremoto de 1979, una situación que los jardineños temen repetir. La basílica posee un valor patrimonial inigualable más allá de su carácter religioso. Es el elemento más representativo del municipio y el más promocionado a nivel turístico. Es motivo de orgullo local, regional y hasta nacional. En 1985 fue declarada Monumento Nacional bajo el gobierno de Belisario Betancur. Irónicamente, es uno de los elementos del municipio que menor inversión en rubros patrimoniales, culturales o turísticos ha recibido. La parroquia, liderada por el presbítero Norberto Gallego Marín, quien en días pasados recibió la medalla al mérito jardineño, hace un gran esfuerzo por sostener esa joya arquitectónica que empieza a sufrir los estragos del tiempo. El párroco en cada oportunidad invita a los jardineños y feligreses a recordar la basílica y sus necesidades, pues su mantenimiento y conservación son costosos. Restaurar por completo su piedra podría costar aproximadamente 1.000 millones de pesos, incluso más. Hacerlo es un trabajo de escultura e ingeniería exigente, el cual debe seguir una serie de lineamientos estipulados por el Ministerio de Cultura. La comunidad, los fieles, los campesinos han escuchado su llamado, pero el camino apenas comienza. Actualmente se trabaja tímida pero magníficamente en la restauración de una buena parte del frontis. Básicamente se trata de la restauración de la piedra, utilizando para ello un material de diseño en laboratorio, valiéndonos del mismo material, es decir, procesando la piedra, llevándola a un estado que permita hacer un modelado. Esto todo dentro de las técnicas de escultura, de modelado, de las artes plásticas. Aquí se utiliza la misma piedra procesada, pulverizada y con áridos y materiales sintéticos. Es un aglutinante plástico para poder lograr el efecto de naturalidad. Es un proyecto muy costoso, porque fíjense que lo que se hizo ya ahí, pues que el señor hizo su mano de obra barata, los materiales los consiguió por aquí mismo, esos se llevaron 20 millones, ahora está haciéndole el resane a los arcos y a otras piedras que están ahí más arriba derruidas. ¿Que de dónde? Igualmente, la plata de la comunidad. ¿Que quién se ha vinculado? Todo jardín. Las ofrendas que dan aquí los domingos se va sacando para eso. También de las ofrendas de estas cosas especiales que se sacan, de aguinaldos, de todo eso, que es de la comunidad. Entonces, ante la pregunta, ¿quién se vincula? ¿Quién le está ayudando? Todo jardín. Restaurar la piedra es un trabajo más que estético,
es cuestión de seguridad. Para Jorge Salazar, quien se encarga del trabajo de resanar la piedra, la erosión progresiva de esta puede causar que con el tiempo se debilite la cohesión entre los bloques, facilitando su movimiento. Yo diría que la necesidad primordial es la preservación de la estructura. Hay algunas fallas en cuanto al acomodamiento de los elementos. Yo me refiero, o digo, que son cada una de las piedras, por decirlo así, con las que han estado, se ha construido y ha sido elemento sobre elemento, labrado uno sobre el otro. Entonces, con el tiempo se ha perdido la estructura, se ha ido erosionando, no tanto la piedra, sino como también la argamasa, es el emplaste con el que se unen ellas. Para él, el lateral norte de la basílica es uno de los más afectados. Y no tanto ya, digamos, hablando del tema cosmético, de la apariencia, sino en sí de la consolidación de la estructura. Es necesario aquel lateral principalmente intervenirlo, porque es vulnerable a dinámicas como movimientos sísmicos y eso pues obviamente empeoraría el estado. Para Salazar, este trabajo está más relacionado con las artes plásticas que con la albañilería y se requiere un equipo de escultores que trabajen juiciosamente durante cerca de 2 años para llevar a cabo la restauración completa de la basílica, tanto interna como externamente. Él agradece el esfuerzo y la gestión de los jardineños con este proyecto, pero considera que se necesita mayor vinculación. Él hace énfasis en el valor histórico y patrimonial que tiene la basílica y que los jardineños no pueden olvidar. Si hay un interés común entre todos, despertar en ese sentido, porque obviamente que también hay que rendirle un homenaje a los abuelos, a los bisabuelos, a los tíos que estuvieron involucrados en la construcción de la basílica, aquellos que, como he escuchado yo, hubo mucha penitencia, hubo mucho sacrificio, mucha entrega, mucho amor. Pero yo digo, así vamos resanando 2 o 3 piedritas, ya es avanzar. Entonces no desanimarnos, que vale 1.000 millones, o 3.000 millones, 5.000 millones, los puede valer y más, pero no le hace que vamos haciéndole el resane a 3 piedritas, a 4, a 5, vamos sumando. Entonces, no desanimarnos. Padre, ¿que dónde tiene 5.000 millones para hacerle a lo que de momento se ve? No los hay, pero se va haciendo poco a poco y con la ayuda de, como siempre lo han hecho los jardineños, vamos a ir trabajando. En esas mismas líneas se basa la opinión del obispo de Jericó, quien en días recientes visitó el municipio para conocer de cerca este y otros proyectos de infraestructura religiosa que se vienen adelantando. Yo no pensé que eso se pudiera hacer. Siempre varios párrocos a lo largo de la historia de los últimos años han intentado como organizar eso y finalmente apareció alguien que tiene como la magia de reconstruir la piedra. Será una técnica que habrá que aprender para seguir siempre resanando paredes y sobre todo molduras. Yo creo que los jardineños son muy jardineños, es decir, muy amantes de su geografía, de su agricultura, de su territorio, de su ciudad, de su basílica, evidentemente. Entonces, la invitación yo creo que es simplemente una redundancia. Sigan siendo jardineños, amen a jardín, inviertan en jardín, no gasten fortunas en cosas que realmente no marcan historia, sino que siéntanse parte y construyan historia. Jorge Salazar, oriundo del Valle del Cauca, llegó a Jardín por negocios de café, pero se enamoró de la basílica y ofreció su conocimiento y su trabajo para iniciar la restauración de la piedra, especialmente en los arcos y columnas bajas de las entradas. Afortunadamente, por la experiencia y el camino recorrido, yo pude vislumbrar una solución y fue lo que le manifesté al señor párroco, padre Norberto. Y bueno, ya fue como un reto y también fue la vocación y las ganas como de dejar una huella. Él se siente apoyado por el Espíritu Santo y confía que los jardineños y hasta los turistas se encargarán de continuar los pasos de este complejo camino. Conservar la Basílica Menor de Jardín es una tarea colectiva, un acto de amor comunitario y una inversión que redunda en las ganancias que el municipio recibe diariamente como referente turístico a nivel internacional.